Pues Gay Legal Letal quiere denunciar un discurso triunfalista que se ha asentado en nuestra sociedad sobre una supuesta igualdad de derechos de lesbianas y gays después de los avances legales del matrimonio, que puede llevarnos a pensar que ser homosexual ya no supone ningún tipo de discriminación. Existe cierta arbitrariedad tolerada en las administraciones y entre los funcionarios públicos que permite, por ejemplo, a los alcaldes acogerse a la mal llamada objeción de conciencia para evadirse de su deber de casar a parejas homosexuales, o a jueces y técnicos de la administración a demorar expedientes de acogimiento o adopción por parte de parejas homosexuales, o hasta hace poco a las clínicas de reproducción asistida. Que podían decidir si era legal que una mujer donase un óvulo fecundado a su pareja, también mujer. Iglesia, políticos, medios de comunicación, gente de a pie, todo el mundo se permite el lujo de opinar sobre si nuestras relaciones merecen llamarse matrimonio, sobre si podemos tener hijos o podemos adoptar, sobre si nuestras relaciones sexuales son satisfactorias o no lo son, sobre el origen de nuestra orientación, sobre nuestra feminidad, sobre nuestra masculinidad, quiénes son ellos y quiénes sois vosotros para decidir sobre nuestras vidas. Femenino Visual 4 pretende ser también una acción artística y activista de visibilidad lésbica. Femenino Visual 4, Lesgay Legal Letal, es un proyecto de creación artística y reivindicación lesbiana que se desarrollará en el Matadero de Madrid. Generará piezas en tiempo real, producto de la interacción con el público, y de esta manera dinamizará el debate sobre la nueva legislación que permite el matrimonio homosexual y la adopción. La primera performance que tendrá lugar el primer día de convocatoria que se desarrollará en el Matadero de Madrid, su título coincide con el propio que da nombre a esta cuarta edición de Femenino Visual. Lesgay Legal Letal hace referencia a la proximidad conceptual entre ser homosexual, lesgay, ser legal, que plantea una pequeña diferencia de una o dos letras respecto a la palabra anterior, y cómo cuando se quiere unir estos dos hechos puede convertirse en algo finalmente letal, que plantea nuevamente una pequeña modificación de una letra respecto a las anteriores. El resto del texto transcurre un poco en esta misma connotación de matrimonio-martirio. De hecho, el modo en el que se desarrolla la performance es como dos mujeres vestidas de novia, hecho que de por sí visualmente ya transgrede la norma social, recitan el texto diseñado de una forma un tanto alienada. Esto lo que quiere representar es cómo procede esta alienación del tortuoso camino al que definitivamente la sociedad conduce esta legalidad, letalidad de ser lesbiana. Lesgay, legal, letal y tal. Italia, sandalia, Sandra, Sandra, Sandra. Amo a Sandra, amo Sanda, amos, anda. Matrimonio, no lo llames matrimonio. Matrimonio, matrimono, matrimonio. Martirio, no me río, no me río. Matrimonio, legal, letal. Y tal. Lesgay, legal, letal y tal. Italia, sandalia, chándal. Sandra, Sandra, Sandra. Amo a Sandra. Amo Sanda. Amo Sanda. Matrimonio. No lo llames matrimonio. Matrimonio. Matrimono, Martín Ono, martirio. No me río, no me río. Matrimonio, legal, letal y tal. Matrimonio, matrimonio. No, no lo llames lo matrimonio. llames. Legal, letal Lesgal, y tal. legal, Lesgal, letal y lesgal, tal. lesgal, Matrimonio, legal. no lo llames matrimonio. Italia. Sandalia, Chándal.
Amo a Sandra. Amo a Sandra. 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 No lo amo llames. Amo a Sandra. Les gay. Amo legal, a Sandra. Letal. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amos amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Matrimonio. Sandra, matrimonio. Mono. No lo llames matrimonio. 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 Martirio. Martirio. Me río. Matrimonio. No. Martín o no. No lo llames matrimonio. No me río. Martirio. Lesgay. Legal. Matrimonio. Y tal. Legal. Dalia. Letal. Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. No lo llames matrimonio. ¡Matrimonio! ¡No lo llames matrimonio! ¡Martirio! ¡Martirio! Lesgay. Letal. Y tal. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo Sandra. Matrimonio. Martirio. No me río. Legal. Letal. Letal. Y tal. Y tal. Italia. Matrimonio. Sandalia. No lo llames matrimonio. Sandra. Martirio. Sandra. Italia. Sandalia. Sandra. Sandra. Amo Sandra. A Sandra. 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 Amo no a lo llames Sandra. Matrimonio. El título de la segunda acción es No está el horno para bollos y se desarrolla en un tono algo más satírico que la primera. La idea sigue jugando tanto con el juego de palabras y los conceptos con doble significado como por el propio diseño del escenario que se lleva a cabo. Las dos palabras sobre las que gira el texto son, por un lado, horno, que trabaja con su doble significado. Por una parte es un electrodoméstico que sirve para calentar y por otra parte también hace referencia a la utilidad del útero de la mujer. La otra palabra es bollo, que hace referencia por una parte al producto de panadería y por otra parte a la denominación de una que se le da a una lesbiana y que puede tener una connotación peyorativa. Tanto en un caso como en otro, hemos elegido las connotaciones negativas de la palabra, devaluadas, porque es de hecho como pensamos que la sociedad las emplea. Utilizamos el término horno como esa parte cosificada de la biología de la mujer que tradicionalmente ha sido utilizada para traer hijos al mundo sin ni siquiera plantearse si la propia mujer aceptaba ese destino de forma voluntaria o no, sin ni siquiera cuestionarse qué otros desarrollos como personas podrían haber tenido esas mujeres. En ese sentido, entonces, el útero deja de ser un receptáculo amoroso para concebir hijos y pasa a ser un objeto útil que la sociedad define y que se encuentra alojado en una parte de la biología de la mujer. El término bollo también lo usamos como apreciamos que se integra en la sociedad a las lesbianas. Son ciudadanas de segunda que ni siquiera son del todo con plenitud mujeres, pero que a su vez dentro de estas tampoco podrían asumir el papel que de forma utilitaria se les ha otorgado a las mujeres. Es decir, pasarían a ser esa categoría con una acepción especial que es la de bollos. Llegamos así a la paradoja que se plantea en la sociedad sobre estas mujeres o bollos que quieran usar su útero u horno por elección propia, para hacer lo mismo, tal vez, que otras mujeres a lo largo de siglos han hecho antes y que no era un derecho, sino que era sencillamente una obligación. En el caso de las mujeres lesbianas, esta obligación incluso se les niega.